1941. Las tropas alemanas siguen desfilando hacia Leningrado. Los japoneses ocupan Saigón. Y los Estados Unidos siguen dándole vueltas al asunto. ¡Qué guerra! Mientras tanto, en Londres la interminable guerra relámpago continúa. Como respuesta, el primer ministro Churchill ha retrocedido en el tiempo para reunir a las mentes científicas más brillantes de la historia. Es un último esfuerzo para darle la vuelta a la tortilla de la guerra. Nikola Tesla, famoso entusiasta de las palomas y amo de la electricidad. Taputi, la primera química del mundo cuyos tónicos y perfumes pueden obnubilar las mentes de los hombres. Charles Darwin tiene la capacidad de metamorfosearse en cualquier animal, pero ¿tiene algún fundamento esa teoría de la evolución suya tan radical? Solo Dios lo sabe. Marie Curie, maestra de la radiación. Y no cabe duda de que no es de las que se anda con chiquitas. Sigmund Freud. No estamos muy seguros de qué pinta aquí. Es porque tengo el poder de controlar los pensamientos sexuales de la gente. Observen. Y el miembro más reciente del equipo, un clon de 14 años de Albert Einstein. El tiempo relativo para este mozalbete, lo que le permite moverse a supervelocidad. ¡Juntos son los Superciencia Amigos! Escuchemos mientras se preparan para su próxima y emocionante aventura. Muy bien, Superciencia Amigos. Esta semana afrontaremos nuestra mayor amenaza hasta ahora. ¿La infracción de patentes? ¿El machismo? ¿Ese Hitler bot gigante que sigue intentando entrar? No, aún es peor. Todas las manzanas de Inglaterra están desapareciendo. Estas son las únicas que quedan. Con esto no se puede hacer un crumble como Dios manda. Z3, explíquenos. Por supuesto, Hexuchin. No me gusta nada ese nombre. Eras creado el origen de la misteriosa desaparición de manzanas cerca de finales del siglo XVII. Por algún motivo, alguien o algo ha viajado hasta ese momento y está acabando con ellas sistemáticamente. Todas las Granny Smith, todas las Macintosh, y sí, incluso la Red Delicious, las reinas de todas las manzanas. Puede que el villano quiera usar las manzanas como fuente de energía para alimentar una especie de artefacto aniquilador mortal que funcione con manzanas. ¡Paparruchas! Esta plaga que nos asola solo puede deberse a la muerte de los abejorros. Habrá pequeños cadáveres y menópteros dispersos por todo el país. Tendrán que retroceder en el tiempo y deberán descubrir quién es el culpable. ¿En serio? Para mí lo del Hitlerbot es bastante más... ¡Al Ciencia Móvil! Quieto parado ahí, Albert. Sabes que eres demasiado joven para ir a las misiones. Esto es E igual a MC a las cazo. Tengo que ir al servicio. Adiós, Freud. Buena suerte con la misión. ¿Y entonces qué hicisteis? Pues mandé que los moliesen a latigazos, naturalmente. Los niños no dan más que problemas. Ajá. Muy cierto.
Darwin, ven, guapo. Los superciencia amigos han llegado al pasado sanos y salvos. Excelente. Ahora presta mucha atención, Albert. Esta gente son investigadores profesionales. Observa cómo van en busca de pistas sin que se les pase por alto ni el más mínimo detalle. ¿Hijo de la Gran Bretaña? Ya veremos quién es demasiado joven. ¿Por dónde empezamos? Encontrar manzanas sería un buen comienzo. Esta parte del manzanar parece estar vacía del todo. El primero que encuentre una manzana se gana 10 minutos detrás del cobertizo de la sidra conmigo. Aquí no hay manzanas. Ni aquí. Ni aquí. Aquí tampoco. ¡Oh! Estoy flipando. ¡Oh! ¡Isaac Newton! Es lo más, no te haces idea. Tu ley de atracción hacia ti me acerca. Tengo que decírselo a los demás, no se lo van a creer. Cago en la... ¿Láseres? Pero si ese es el caso, estamos ante tecnología muy superior a la nuestra. Lo que significa que quien esté interfiriendo en el tiempo tiene que ser del futuro. A ver, no nuestro futuro, sino el futuro. El futuro futuro. Clásico ejemplo de la histeria femenina. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡No os lo vais a creer! Einstein, ¿qué haces tú aquí? ¡Eso da igual! ¡Escuchad! Los manzanares no son sitio para jovenzuelos. ¡Esperad a que os cuente esto! Si necesitabas ayuda con los deberes de biología, podrías habernos esperado. ¡No, no, 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 no! ¡Mirad! ¡Holdo! Has encontrado las manzanas. Eres un poco más joven de lo que normalmente me va, pero en fin, un trato es un trato. Oh, ¡es Isaac Newton! Además de ser mi héroe que lo flipas desde que nací, también es el padre de la física moderna. ¡Su teoría de la gravedad cambió el mundo! Y eso se le ocurrió cuando una manzana le cayó en la cabeza. ¡Oh! ¡Oh! Es aún más majestuoso de lo que imaginaba. Deja de echarme el aliento. Además, Newton está muy sobrevalorado. Venga, pero si el pobre todavía cree en la alquimia. Pero vamos a ver, ¿a qué viene eso ahora? ¿Qué diablos es eso? ¡Abominaciones de la naturaleza! Será mejor que informemos. ¿Z3? ¿Está Churchill ahí? ¡Hola, Churchill! Creo que hemos encontrado a los que buscábamos. ¡Por Dios! Z3, análisis. Hay un momento mientras escaneo la línea temporal en busca de coincidencia visual. Datos recuperados. Son cosmonautas soviéticos del futuro que vienen de mediados de los 50. ¿Del futuro? Detalle el análisis. He recuperado una película propagandística que explica su misión. ¡Proyecte! Contemplen a nuestros valientes cosmonautas rusos. Aquí, en unas instalaciones de entrenamiento de última generación, trabajan gustosamente día y noche para prepararse para ser los primeros en ir al espacio. Aquí embarcan en el Sputnik, que los estúpidos americanos creen que es un mero satélite, cuando en realidad es una nave espacial. Su espacioso interior cuenta con todas las comodidades del hogar. Los problemas insignificantes como las fugas de radiación solar se solventan fácilmente. Observen cómo sus robustos cuerpos rusos se adaptan rápidamente a las exigencias del viaje espacial. Nuestros valientes cosmonautas serán catapultados por la gravedad del planeta rojo Marte y retrocederán en el tiempo para borrar los conocimientos de física de los occidentales. Nuestros cosmonautas cambiarán el curso de la historia por la gloria de la madre Rusia.
Si el plan tiene éxito, dañará de forma irreparable el curso de la historia humana y todo lo que conocemos dejará de existir. Los superciencia amigos solamente tienen que asegurarse de que la manzana le cae a esa... ¡Zombies espaciales comunistas del futuro! ¡A por ellos! Ganado, pero os habéis olvidado de una cosa: que Winston Churchill es mi mentor. Y si hay algo que me ha enseñado, es que siempre se lleva el almuerzo encima. ¡Lo va a conseguir! ¡Puede conseguirlo! ¡Vamos, ya casi está! Igualito que una sandía. ¿Y qué diablos hacemos ahora? Pues, irnos echando leches. Espera, ¿cómo acaba este asunto? Los libros de historia lo sabrán. Newton sorprende al mundo con la teoría de la gravedad e ideas raras sobre impulsos entre hijos y madres. A mí me cuela. Eres lo más, no te haces idea. Tu ley de atracción hacia ti me acerca. Eres lo más, si hoy soy quien soy yo, gracias te doy, estás en mí. Dag, ¿habéis visto este episodio? Marie Curie no era así ni de coña. ¿Qué me vas a contar? Y el bombardero nazi ese del principio era un modelo que no estuvo en activo hasta 1942. Por no mencionar que lo de la manzana que le cayó a Isaac Newton es una leyenda urbana. Y pensar que el mayor descubrimiento de la historia tuviese que ver con... Me atraes hacia el suelo con tu gravedad. Tu fuerza me intenta mover. Y
empiezo a girar como un balón. Por favor, dime si tú también. Nos separarán 2 siglos o más, pero estás dentro de mí. Nuestra ciencia es igual y diferente a la vez, porque en la alquimia debiste creer. Eres lo más, no te haces idea. Tu ley de atracción hacia ti me acerca. Eres lo más, si hoy soy quien soy yo.